Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a tratar el tema de la artrosis o, como también se llama, osteoartritis. Es una patología que es bastante frecuente y todo en un futuro vamos para allá, así que tenemos que conocerla. A esta se denomina a un grupo heterogéneo de padecimientos articulares que se caracterizan por un daño, un deterioro en el cartílago articular, en el cual produce alteraciones en el hueso subcondral. El hueso subcondral corresponde a la lámina de hueso que está bajo el cartílago, es decir, la que queda expuesta. Así, o sea, al desgaste queda expuesto y es lo que va a provocar dolor también. Y también otros compromisos en el tejido blando también que van a incluir a la membrana sinovial. Como mencioné, ocurre un desorden en todas estas estructuras, al cartílago, hueso, membrana sinovial y también la cápsula articular. La biomecánica se puede ver alterada, ya que por el dolor o X motivo al cartílago, hay ciertos movimientos biomecánicos como el deslizamiento, las rotaciones que no van a poderse realizar de manera, por así decirlo, fluida, sino que bueno, cierto daño en la carilla articular ya pierde cierta congruencia articular y va a causar dolor o desgaste, distintos tipos de equilibrio articular. Se menciona que este tejido, que es el cartílago, no posee inervación, por sí mismo no duele, no va a doler porque no tiene nervios, lo que duele es cuando queda expuesto el hueso de abajo que está inervado. No tiene vasos sanguíneos, ni linfáticos, ni alguna membrana basal. Las células son los condrocitos y se van a nutrir por difusión mediante el hueso subcondral y a través del fluido del líquido sinovial se van nutriendo, recibiendo todo tipo de sustancias. Acá se explican ciertos cambios que ocurren al cartílago. Por ejemplo, se destruye, hay cierta fibrilación en las capas superficiales del cartílago, se aumenta la rugosidad y se vuelve irregular el cartílago hasta que llega al hueso subcondral. Se rompe este cartílago, se liberan fragmentos libres de la articulación, baja el grosor de este, disminuye y se vuelve más delgado. Y la degradación enzimática de la matriz va a disminuir el volumen. En resultado, es una pérdida progresiva de este cartílago que nos da resulta en una exposición ósea. Bien, acá se ven las etapas tempranas de este daño, una degeneración del cartílago, una reacción del hueso, y ya una etapa tardía, ahí se ve que ya disminuyó el cartílago, ya se perdió, de hecho quedó en contacto el hueso en sí, y hay también osteofito, que es como una hipertrofia en el hueso que se ve también por la sobrecarga. Cambios a nivel óseo, aumenta la densidad del hueso subcondral, se forman cavidades como quistes que contienen tejido fibroso y cartilaginoso, aparece cartílago regenerado en la superficie del hueso subcondral. Este hueso se va a poner más denso, se va a ocurrir una remodelación en el hueso subcondral. En este esquema podemos observar en la izquierda una imagen que nos muestra una articulación tal y como debe ser, con los huesos, cartílago, líquido, hay como un estado de equilibrio estructural, pero acá ya se pierde cuando se rompe el cartílago, ¿ven? Entonces queda expuesto el hueso y ya las carillas articulares no van a ser indolora, sino que con la exposición del hueso va a tener problemas las personas. Por eso una de las características es que tienen un dolor matinal, por así decirlo también. Acá se ve el cartílago en la artrosis. Bien, un cartílago normal. Las fibras tienen una dirección, sentido, pero acá ya se rompe. Hay un daño a nivel microscópico y fundamental en la fibra del cartílago. Hay ciertas causas que pueden ser reversibles e irreversibles en la artrosis. Por ejemplo, una historia familiar no es reversible, el envejecimiento tampoco, y también que afecta más a las mujeres, eso no se puede cambiar. Pero lo que podemos trabajar un poco es en el uso excesivo de una articulación, ver si sufre traumatismo, puede ser por el calzado o por cualquier otra cosa, también debilidad muscular, y un punto importante es el sobrepeso. El sobrepeso que va en aumento en todo el mundo, entonces aumenta la carga. Imagínense estar con 20 kilos más, 30 kilos más, así como si tuvieran que andar con un niño encima todo el día, por así decirlo. Se sufren sus articulaciones. Bien,
Las articulaciones más frecuentes son las caderas, las rodillas. ¿Por qué? Porque son donde hay mayor soporte de carga, ocurre un mayor desgaste, ya puede ser en esta. Toda la carga del cuerpo va a parar ahí. Síntomas comunes de la artrosis: dolor con la actividad, que va a mejorar en reposo. Dolor y rigidez en las articulaciones, pérdida del alineamiento articular, alteraciones en la marcha, limitaciones en la actividad. Hay unos que es dolor matinal o después de estar en reposo mucho rato, duele así al volver a la actividad. Síntomas, ahí se puede ver la imagen, alteraciones anatómicas, son las que mencionamos, y también hay funcionales, por ejemplo, las incapacidades como el dolor, se puede perder el rango articular, fuerza también, y pierden la movilidad las personas para evitar el dolor. Tratamiento, hay cierto tratamiento farmacológico como son los analgésicos, los corticoides también, o también otras técnicas quirúrgicas para preservar la articulación y quitar el dolor como son las prótesis. Bien, donde se limpia la, por ejemplo, artrodesis, debridación de la carilla articular, pero siempre una prótesis que ya va a reemplazar la carilla que ya se perdió, ya está destruida eso. En relación al tratamiento no farmacológico, se ve el ejercicio para las personas que son sobrepeso, para bajar la obesidad, educar a las personas qué hacer, y usar ciertos tipos de ayudas como órtesis, que van a corregir ciertos problemas y evitar un daño progresivo hacia una artrosis. Si hablamos como kinésicamente, en una terapia, en una sesión, se utiliza calor, puede ser compresa, onda corta, ultrasonido, para tratar el dolor también. Ejercicios pre y postoperatorios también. Hay programas de ejercicios que son preventivos, en los ciertos CESFAM o consultorios se hacen talleres de artrosis donde va la comunidad y aprende cierto ejercicio y ahí poco a poco van disminuyendo su dolor. Así que más que todo esa es la idea que nos da. No adentré mucho en el tratamiento, sino que solo como para conocer la patología. Ustedes quizás habrán escuchado, otras personas que no lo conocen. Es muy frecuente esto. Quizás sus padres tengan, entonces puedan dar ciertas indicaciones como para prevenirlo en ustedes mismos. Y dar a conocer, siempre entregar salud a las demás personas. Así que espero que les haya servido este video. Se suscriban al canal si es que no lo han hecho, compartan con sus compañeros y así vamos creciendo. Así que estén muy bien.